para. Quiero dejar bien en claro que el jugador no es malintencionado y Jansen no es mala leche. En eso estamos de acuerdo. Hasta ahorita estamos de acuerdo. ¿Vale? Eso sí, es muy imprudente. ¡Para! ¿Es imprudente? Yo creo que no. ¿Ok? Pero es debatible. Es debatible. Pero no es para que debatible. Te enojes. Dale, no. dale. Jansen es un trailero que va a 180 kilómetros por hora haciendo zig-zag de aquí a Reynosa. Páralo. Eso yo no lo dije. Eso lo dijo el señor que está en San Nicolás, en su casa, ahorita aquí con nosotros. ¿Cómo se llama? Raúl Corizio. Ándale, él lo dijo, yo no. Dale. Porque me dijo desleal pues ayer. Para. Porque el señor me dijo a mí desleal ayer en un programilla que tiene. Yo ya no le voy a hablar. Dale. Es un jugador de rugby. Eso es lo que es un trailero a 180 kilómetros por hora. Para. Eso sí, yo lo dije, que es un jugador de rugby. No está mal decir que es un jugador de rugby. Los jugadores de rugby ganan millones de dólares. Pero es que la diferencia es en qué contexto se lo dices, Willy. ¿Cuál es el concepto? El contexto. O sea, ¿cuál es el contexto? Por su estilo de juego, parece que lo estás diciendo despectivamente que es fútbol. Es jugador de rugby. Él es futbolista y se acabó. Él es jugador de fútbol. Tiene un estilo fuerte, sí, pero no por eso está haciendo otro deporte. Y no por eso, como dijo el Cora, tampoco es un trailero. Es un jugador pesado, es un jugador... Es, por ejemplo... ¿Choca? Sí, choca, claro. Pero a ver, es como si viniera a la Liga MX... ¿Tumba jugadores? También los tumba. Es como si viniera a la Liga MX... Cuando un trailer va... Ahí te va. Va un trailer a 180 Reynosa, como dijo el señor que nos acompaña el día de hoy en el programa. Va un trailer así, y alguien se le cuelga, ¿qué pasa? Pues el trailer sigue. No, pues le da... Pues Jansen es lo mismo. Pues fueron el América. ¿Quién se le colgó? El Oso González, ¿no? El Oso González, sí. Se le cuelga el Oso González y él sigue. Porque es un trailer. Es un trailer haciendo. A ver, ¿dónde está el insulto? Yo no veo el insulto, pero sí, sí veo que es algo como para que no le agrade. Sí, dele, señor. Sí, no, mira. Yo me refiero al programa de radio. Porque yo entiendo que esto es una. Como tipo de historia, ¿no? No, espere, todavía falta. Mira, dale play. Punto número 4. Si yo fuera Jansen, yo pediría mi autoinhabilitación. Para. ¿Eso es una idea mía? Si yo fuera él, ¿en dónde yo lo agredía al señor Jansen? Si yo fuera él, si tú fueras Willy, ¿qué harías? Yo no diría que me autoinhabilitaría. Ah, bueno, pues está bien. Pues si yo fuera Jansen, yo haría lo contrario a lo que hizo. ¿Dónde está? Porque me mentaron la mamá. Me amenazaron de muerte. Me dijeron que cuando me vean en el este me van a golpear. Y ahí llevamos 4 puntos. A ver, si yo fuera, yo me autoinhabilitaría. Dale. Yo diría, señores, yo. Bruno Valdés va a estar 6 meses fuera. Yo también, 6 meses fuera. Ya. Yo también. Eso es lo que. Ey. Deja agarrar el teléfono. Está viendo un dato. Si yo fuera Jans, yo le diría a Bruno Valdés, yo le diría a Bruno. Bruno, yo. Yo no soy Jans, pero si yo estuviera en esa situación de Jansen. Yo sí le hablaba a Bruno Valdés, yo hablaría con mi directiva, yo, y pediría no jugar. ¿Tú qué pedirías? Yo le diría a Bruno Valdés, ojalá que se recupere y me preparo para el siguiente partido. Pregúntale al Cora, porque yo no voy a hablar con él, porque ayer me dijo desleal. Entonces, pues, si a mí me dice desleal, yo no tengo nada que hablar con él. Pregúntale tú qué opina. Cora, si tú fueras Vincent Jansen, ¿qué harías en esa situación? Bueno, ya que estamos hablando de esa manera, como lo dice Willy, yo sí voy a hablar directamente contigo, Willy. No, ¿okay? Yo no quiero hablar contigo. Gracias. Yo contigo no hablo. Porque esas cosas se arreglan por teléfono. Esas cosas por teléfono. Pero lo que dijiste, no. Face to face, uno a uno. Pero lo que dijiste, no. Yo no te lo paso. Muy bien. Dale. Ok, perfecto. Dale. Eso es por teléfono, eso es en persona, eso es en una comida, eso es en un café. Eso es aparte. Hoy lo voy a decir públicamente para aclarar las cosas, ¿ok?
Nada más para aclarar. Y aquí voy a terminar. Como ya no conoces y puedes dar mi nombre y no lo puedes pronunciar, no tiene caso que yo siga contigo. ¿Estamos de acuerdo? No, sí puedes. Si pides una disculpa. No, me voy a disculpar. No, señor, a ver. Yo te voy a hacer a ti y a todos los detractores mentirosos, como fue el caso de ayer de Verdirami, que hoy estoy enterado que lo dijo. Oye, por cierto, déjame te hago una pregunta. Antes de que te calientes. Déjame hablar. Ya se calentó. Es todo lo que voy a hablar contigo hoy, ¿ok? Es todo lo que voy a hablar contigo. Pero hoy, ¿por qué tienes que meterme a mí? Voy a aclarar hoy. ¿Por qué tienes que meterme a mí? ¿Yo qué tengo que ver? A ver. Porque tú, a ver, yo sé lo que tú eres ahí, punto, listo. Oye. A mí no me vas a engañar. ¿Sí fuiste a Pasión Futbolera? A ver, déjame hablar. Para desenmascarar a los mentirosos, falsos y queda bien con sus patrones. Voy a decir esto. Tú sabes que conozco a los jefes de Televisa. Conozco al jefe de Verdirame. Conozco a todo mundo. Y te voy a hacer a ti y al directivo de Multimedios. Fíjate bien lo que te voy a decir. Para desenmascarar a los mentirosos. Lo que pasa que no me conoce ese que dijo ayer que yo fui a pedir chamba a Televisa. A ti, que tú tienes contacto con ellos, con todos los jefes de Televisa. ¿No es cierto? No. A mí no me metas. A mí no me metas. Escúchame. ¡Ey, no me metas! Bueno, no te meto, porque tú te sales de todo. No me salgo de todo. Pero yo no... Claro. Fue Verdirame el que dijo eso. Es responsabilidad de Verdirame, no mía. Ahí voy. Voy a esto. Reto. Voy a retar hoy. Fíjate con lo que voy a decir hoy. Porque ya involucró a gente de Televisa, este señor Verdirame, que le está faltando el respeto a la gente de Televisa. Quiero que me demuestre, con hechos, porque yo sí se lo voy a demostrar con hechos, delante de sus jefes, de que en mi vida, desde que estoy en Multimedios, me he parado en Televisa. Le he hablado por teléfono a alguien de Televisa. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Verdirame, mentiroso, arrastrado. No. No, tranquilo. Lo que dijo ayer, Cora, tranquilo. Escúchame. Lo que dijo ayer me involucró a mí. Tú estás molesto porque te involucran a ti, ¿cierto? No, a mí. Y tú y yo somos amigos. Escúchame, dijo que yo había ido a Televisa a pedir chamba. En mi vida he ido a Televisa y me conoces perfectamente bien. Yo te conozco. Ok, nunca, ni a ti, fui a buscarte para pedirte chamba. Es correcto, así es, yo te conozco. O sea, lo que dice Verdirami, lo dijo públicamente, lo reto y lo voy a decir de esta manera, Willy. No me voy a presentar más en Multimedios a trabajar contigo hasta que este señor, con los pelos en la mano y públicamente, me demuestre que yo hablé con alguien de Televisa para pedirle chamba, porque yo no acepto a los farsantes mentirosos. ¿Pero qué tiene que ver Multimedios? Y que lo hagan públicamente. Ahí me quedo. A partir de mañana no estoy más en Multimedios. Y reto, yo regresaré y te lo estoy diciendo a ti y a todos. Si me demuestra que yo, delante, que lo afirme cualquiera de sus jefes, que yo hablé con alguno de ellos para ir a pedir chamba, yo me retiro de Multimedios permanentemente. Oye, ¿no crees que eso lo deberías de platicar con Verdirame? No. Los mentirosos, ¿por qué lo dijo públicamente cuando yo no lo estaba involucrando en nada a él? Él se metió para quedar bien con su patrón y eso no me gusta. Pero eso es un tema, espérame, ¿pero qué tiene que ver Multimedios y la RG con un tema tuyo con Verdirame? Es un tema personal.
¿Por qué lo dijo en Multimedios? Lo afirmó que yo había ido a Televisa a pedir chamba. Sí, Cora, pero ¿qué tiene que ver Multimedios? ¿Qué tiene que ver la RG? ¿Qué tiene que ver el área de deportes con un tema con Verdirame? Eso háblalo tú con Verdirame. Sí, te digo que siempre te sales con la tangente. Lo dijo públicamente. Lo dijo al aire. Y tú no le dijiste nada. ¡Ah, caray! ¿Cómo sabes que no le dije nada? A ver, quiero que los dirigentes de Multimedios Deportes lo aclaren con él y que lo demuestre y que les digan nombres y señas y hora que yo fui a Televisa a pedirle chamba. Tú me conoces perfectamente. Yo te conozco. Que jamás he ido a pedir chamba a nadie. Yo te conozco, pero no tiene nada que ver nosotros. Ese lo arreglaremos también platicando, como se entiende la gente. No, yo no voy a platicar con farsantes. Bueno, nunca más. Bueno. A partir de... Es el último programa que hago hasta que no lo aclare. Bueno, ojo. Sálgase, vámonos, sálgase. Sáquelo, ya. Está amenazando aquí a toda la estación y al grupo y a... Sálgase, ¿eh? Que se meta y se dé un baño de agua fría. Porque está diciendo cosas que creo que esas son cosas que hay que dialogar, ¿no crees? Creo que este no es el espacio. O sea, sí, ante tanta gente, estar haciendo ese tipo de comentarios tal vez no sea el espacio. Sobre todo porque el Cora, tú bien dijiste, antes de que te calientes, cuando ya estaba del otro lado, ya estaba del lado del enojo. Ahí pues ya, ¿qué podemos hacer? O sea, por una crítica individual entre una persona que es... Es un tema entre ellos dos, punto. Y ya meter a la empresa, meter el trabajo, o sea... En esta situación estar metido en el trabajo que no te presentas, pues... Es tema de él, ya, punto. Está suficientemente maduro, tiene muchos años trabajando con nosotros, y si es así, pues es así, ya. Yo se lo dije ayer a Furcada y le dije a Barrón, el Cora no tarda en explotar y está bien enojado, está molesto. Pero también sus declaraciones, él tiene que hacerse responsable de sus declaraciones, porque él le dijo ave de paso a Verdirame. Cuando Verdirame o sea, yo escuché el programa de antier... Y Verdirame no se dirigió al Cora. Es un tema entre el Cora y Verdirame. No es un tema de nosotros, ¿estamos de acuerdo? No es un tema de empresa. No. Nada de eso. Nada. Que se enfríe y que se enfríe Verdirame. Vamos a tomarnos una botella de vino y ahí se va a arreglar todo. ¿Estás de acuerdo? ¿O si, no? Si está a la disposición, claro que se tiene que arreglar. Sí, va a estar, porque ya cuando uno se enfría, pasa un día, dos días, tres días, cuatro días, y a uno se enfría. Y listo. Te vas enfriando hasta que ya, listo. Yo espero que el Cora recapacite. Y yo espero que Verdirame esté dispuesto a platicar con el Cora. Y hacemos uno. Punto número 5 de Vincent Janssen. Fíjate. Punto número 5.